Hoy vamos a descubrir juntos 10 números de la suerte que pueden transformar completamente tu vida este mismo mes. Estos números, además inspirados en la sabiduría budista, son capaces de atraer prosperidad, buena suerte y también cambios maravillosos en nuestra vida. ¿Estás listo para conocerlos? ¡Vamos allá! Hoy te voy a revelar 10 números que si los activas correctamente pueden convertirse en tu mayor aliado. A través de ellos puedes generar una energía espectacular, energía abre caminos. Así que si en estos instantes te sientes muy frustrado por la vida que llevas, porque todo se pone en tu contra, porque no alcanzas esas metas, esos objetivos, ya sean económicos, interpersonales, de salud, atrévete a utilizarlos a tu favor. Es muy fácil. Yo te voy a revelar los números que son y además te voy a enseñar diversas técnicas para que tú practiques la que mejor conecte contigo. De hecho, tendrás que escoger tu número, el que necesites emplear en estos instantes. Pero antes de empezar, me gustaría mucho que te unieras al canal si todavía no lo has hecho. Es completamente gratis, sin embargo, a partir de que te suscribas, YouTube siempre te mantendrá al día con mis vídeos. Y recuerda que aquí te traigo contenido espiritual, ancestral, que puede servirte de gran ayuda. Te revelo secretos muy poderosos. Muchas gracias por suscribirte y por darle me gusta al vídeo. Y ahora sí, vamos a continuar. ¿Cuáles son estos números que podemos utilizar este mismo mes para ganar en prosperidad, abundancia, buena suerte y todo aquello que deseemos manifestar en nuestra vida? Muy sencillo. Te voy a revelar cada uno de ellos y te voy a revelar también el propósito que cumple, la carga energética que desprende. Después de ello, por supuesto, te revelaré cómo utilizarlos a tu favor. Y por último, quédate a ver el vídeo completo porque por último te revelaré un gran secreto para que mejores tu economía. Y este es brutal. Vamos con el primer número que atrae la buena suerte. Anota, coge papel y boli y anota porque esta información es muy valiosa y no te va a dejar para nada indiferente. El primer número es el número 3, lo que representa la Trinidad, la triada, cuerpo, mente y espíritu. Recuerda una cosa, y es que cuando conectamos esta triada, nos convertimos en seres muy poderosos y logramos manifestar todo aquello que deseamos. Por ello la importancia del número 3, es un número sagrado, sumamente valioso, porque además de ello representa la creatividad y la expresión. Si necesitas un poco de creatividad en tu vida, para así poder expresar todo tu talento, utiliza este número, no lo olvides. Yo voy a ir anotando estos números, el primero de ellos, el número 3, vamos con el siguiente, que es el número 7. Este es un clásico, el número 7, como bien sabéis, es el número de la buena suerte. Son los colores del arco iris, los días de la semana. Un número que aparece en multitud de ocasiones en la misma Biblia. Literalmente, el 7 es un número sagrado, simboliza la intuición y la sabiduría espiritual. Si quieres ganar un poquito en tu poder interior, quieres atraer la buena suerte y además también conectar con tu ser superior, utiliza, sin lugar a dudas, el número 7. Estoy haciendo mi listado aquí, quiero que tú también vayas anotando, ¿eh? Y el siguiente es el 9, fíjate, aquí lo tengo. Este significa la finalización y el cierre de ciclos. Si quieres cerrar con un ciclo en tu vida, puede ser la relación de una pareja, un trabajo, una enfermedad. Entonces utiliza el número 9. Indudablemente te ayudará a cerrar ese mal ciclo. Con el 9 ayudarás a dejar atrás todo lo que ya no te sirve, no te aporta. Importantísimo para abrir las puertas hacia nuevas oportunidades. Y vamos con un número maestro, que este me encanta y además hoy es día 11, así que lo vamos a poner a trabajar a nuestro favor. Número 11. No olvides este número, porque representa la iluminación y la intuición. Y sin más preámbulo, vamos con el número 22. Este simboliza la manifestación, este me encanta, luego te seguiré contando sobre el 22. Y es que a través de él podemos manifestar y construir sueños. Tú puedes trabajar tus metas a través de este número. Puedes manifestar milagros, bendiciones en tu vida. No lo olvides, es un número maestro. Después tenemos el número 33, este es el número de la compasión y el amor incondicional. Si quieres practicar la compasión
o el perdón hacia ti mismo o hacia los demás, utiliza este número. 44. Si quieres cubrir tus espaldas, sentirte completamente seguro en todas las áreas, enfócate en el 44. 55. El 55 es un número de cambio y transformación. Si quieres atraer nuevas oportunidades, quieres que se presenten nuevos objetivos en tu vida, utiliza el 55. Si quieres ganar en equilibrio, utiliza por supuesto el 66. Esto vibra en la frecuencia de la armonía, del equilibrio, de la paz. Te ayudará a equilibrar tus relaciones y además también tu vida diaria. Es importantísimo para ganar salud mental, ¿eh? Y por último, vamos con el último número. Recuerda que te voy a revelar cómo utilizarlos a tu favor para manifestar aquello que deseas. Número 77. Si quieres aumentar tu crecimiento espiritual, utiliza el 77. Y ahora viene el momento importante, cómo utilizar estos números para traer suerte este mismo mes, para transformar nuestra realidad a una realidad mucho más positiva. Es muy simple, te voy a enseñar diversas técnicas distintas, haz la que más te guste, tu favorita. Supongamos que quieres estabilidad, estabilidad económica, estabilidad familiar, lo que tú más desees, estabilidad, seguridad en algún asunto de tu vida. Entonces vamos a utilizar el 44. Porque como bien sabéis, el 44 es seguridad y estabilidad. Entonces, ¿qué vas a hacer con este número? Simplemente vas a tomar unos minutos del día para meditar. Vas a anotarlos en un papel y vas a ir visualizando como una luz dorada rodea este número. Tienes que sentirlo durante 1 o 2 minutos diarios, creo que merece mucho la pena, porque recuerda una cosa, esto te va a traer estabilidad. Podría ser estabilidad económica, si tú lo propones como tal. Simplemente vas a visualizar esa luz dorada rodeando ese número y mientras tanto vas a ir repitiendo algún mantra, alguna afirmación que describa aquello en lo que necesites una base sólida. Puede ser cualquier área. Este ejercicio nada más. Si esto lo haces con intención, con un estado de paz, de sosiego, estarás creando esta nueva realidad en tu vida. Y poco a poco irás viendo, irás sintiendo cómo tu vida gana en estabilidad, ya sea en el amor, en la salud, en asuntos financieros, en lo que tú más desees. Ahora, hay muchas más técnicas para aprovechar al máximo la energía de estos números. De hecho, si quieres ganar en creatividad en tu negocio, supongamos que tienes un negocio y no funciona, o teletrabajas y necesitas un poco de creatividad, sientes que estás un poco colapsado, bueno, pues vas a anotar en un papel que sea muy colorido. Podría ser verde, como este que te enseño. El número 3, que como bien sabéis, esto lo que hace es fomentar la creatividad. Si escribes este número en un papel colorido y lo colocas cerca de donde trabajes, por ejemplo en tu escritorio, fomentarás tu creatividad y llevarás tu negocio a un siguiente nivel. Ahora bien, tienes que trabajarlo a diario. Estas técnicas requieren de ti constancia. Aún así, merecerá mucho la pena, ya lo verás. Simplemente colocando este papelito cerca de ti cuando trabajes y cada vez que te topes con él, visualiza este número, cómo te ayuda a ser mucho más creativo. Te animo a que lo practiques si en estos momentos te sientes un poco colapsado. Muchas veces sucede, ¿no? Cuando teletrabajamos, como que perdemos un poco nuestra creatividad y nuevas ideas. Este te va a ir ideal. Vamos con otra técnica. Puedes utilizar la que más desees. Como por ejemplo, la técnica de la gratitud. Ya sabéis que cuando agradecemos algo lo hacemos crecer, aunque aquello todavía no lo tengamos en nuestra vida. De hecho, yo he manifestado dinero en mi vida primeramente agradeciéndolo, aunque no lo tenga, como si ya lo tuviera. Si tú sientes la emoción de tenerlo, inevitablemente lo vas a materializar en tu vida, porque vibrarás en esa frecuencia y somos seres magnéticos que siempre, siempre vamos a atraer lo que vibra en nuestra misma frecuencia. Por lo tanto, vibra en dinero si es lo que deseas materializar en tu vida. Vibra en amor si quieres atraer una nueva pareja. Vibra en salud si quieres mejorar tu salud. Es así como materializamos una vida mucho más exitosa. Entonces, una manera muy sencilla de hacerlo es escribir cada día 3 cosas por las que agradecer y a continuación agregarle el número que necesites en estos momentos para que te aporte esa energía de buena suerte. Es importantísimo, y no lo olvides, mencionar el número de la suerte que estás invocando. Por ejemplo, si tuviera conexión directa con la manifestación de un deseo, aquí sí, luego te seguiré hablando de este número, yo añadiría el número 22.
que es el número de la manifestación, entre muchos otros beneficios que te voy a revelar a continuación. Pero espera, que vamos a continuar con estas técnicas de manifestación para que tú puedas realizar tu favorita y conseguir materializar aquello que deseas. Y este que te voy a desvelar ahora es uno de mis favoritos. Simplemente puedes crear amuletos caseros y personalizados para que te aporten esa suerte que necesitas en esos momentos. Podrías utilizar o bien una hoja de laurel o bien una cañita de canela. Ya sabéis que estos dos elementos son sumamente poderosos, ya de por sí emiten una energía espectacular. Esto es éxito, es abundancia, es suerte y es dinero. Esto es abre caminos, amor y dinero. Entonces, dependiendo de lo que quieras manifestar en tu vida, utiliza una u otra. ¿Qué vas a hacer? Simplemente, con ayuda de un permanente de cualquier color, preferiblemente rojo, vas a anotar aquí el código de la suerte que necesites invocar. Por ejemplo, 22. Yo lo voy a anotar en una hoja de laurel y después lo vas a llevar siempre contigo. Por ejemplo, podrías llevarlo dentro de tu bolsillo, tu bolso, o guardarlo dentro de tu mesilla de noche, que te acompañe en algún momento del día, durante bastante tiempo, para que esto siga emitiendo esas energías que tú necesitas. Ahora, ¿que quieres todavía potenciar tu amuleto? Yo te enseño a hacerlo y de hecho te he prometido que te iba a hablar del número 22. Recuerda, este número es perfecto, ideal para manifestar cualquier deseo tuyo más anhelado en estos momentos. Lo que necesites en estos momentos podría ser un nuevo empleo, un aumento de sueldo, una nueva pareja, mejorar la salud, en las relaciones, lo que tú más anheles. Después de anotarlo en la hoja de laurel o en la cañita de canela, lo que vas a hacer es activarlo con la siguiente afirmación. Simplemente lo vas a agarrar entre tus manos y vas a decir en voz alta: activo la energía del número 22. Mis sueños financieros se manifiestan con facilidad y éxito. Repito, quiero que anotes en comentarios esta afirmación para no olvidarla. Activo la energía del número 22. Mis sueños financieros se manifiestan con facilidad y éxito. Si tus sueños tienen conexión con el amor, con la salud, pues simplemente cambia la palabra financieros por amor, por salud. Escribe el área determinada en la que necesites mejorar. El número 22 es poderosísimo. Es un número maestro que podemos utilizar siempre a nuestro favor, cada vez que deseemos materializar algo importante en nuestras vidas. Cualquier bendición, cualquier milagro. Si tú esto lo realizas con fe, con plena convicción, te aseguro que los resultados van a ser asombrosos para ti. Espero de todo corazón que estos números te llenen de bendiciones y alegría este mismo mes. Quiero que vuelvas después de realizar alguno de estos rituales y me cuentes qué tal te ha ido. Estoy segura de que te va a ir de éxito. Por cierto, anota en comentarios cuál es el número que vas a escoger tú en estos momentos y actívalo con la afirmación que te he revelado. No olvides compartir este vídeo con todo aquel que sientas que lo necesite en estos momentos. Le estarás ayudando mucho. Te espero mañana con un vídeo muy poderoso para ti.